Muy buena gente, antes de empezar, recordad que como cada domingo, hoy hay directo y hoy hay directo de Naruto, así que no dudéis en pasaros, de hecho estaremos seguramente farmeando el Super Impact, así que tenéis el enlace en la descripción del canal de Twitch, twitch.tv/cacesinigt. Recordad que ayudáis muchísimo simplemente pasándoos por los directos, así que ahí tenéis el enlace, podéis pasaros y preguntar sobre lo que queráis, y de hecho seguramente abramos bastantes salas para jugar con vosotros a este Super Impact. Así que nada, pasaos por ahí a farmear a Idara y luego venís aquí a ver este vídeo. Hasta luego. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva guía. Hoy vamos a pasarnos, sí que sí, por fin, el impact de, bueno, el super impact de Deidara. Vamos a intentarlo hacer en menos de 50 turnos, no os voy a mentir, llevo un equipo bastante OP. Os voy a enseñar dos versiones, o dos alternativas a los equipos que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar la que me parece más completa realmente, y es una que me ha recomendado Dark. Pero realmente podéis utilizar cualquiera de las dos, y de hecho no son las únicas opciones. Yo voy a utilizar esta de aquí, pero podéis llevar esta de aquí, y en lugar de coger al Hashirama Samurai de compañero, coged al Naruto Dual, al Naruto Dual que estoy utilizando yo en este equipo. Obviamente este equipo es mucho más difícil de conseguir, este es muy asequible, tenemos a Rotutin, que es una unidad muy pero que muy vieja. Lo único que sí que creo que es necesario tener de hecho el Limit Break, y personalmente no voy a utilizar este equipo básicamente porque no me apetece hacer el Limit Break. Luego tenemos a al Madarita y tenemos al Naruto Sixpack, y de compañero, repito, pues al Naruto Dual que estamos utilizando, al Wisdom en este equipo. Y este pues obviamente es mucho más OP, ¿no? Tenemos a Naruto Final Valley, a Sasuke Final Valley, tenemos al Naruto Dual, y sí que es cierto que la fila central es un poco más asequible para todo el mundo. Recordad que si por lo que sea os está costando pasaros este evento estos días, mañana entra el Limit Break de ese, bueno, mañana, perdón, pasado, entra el banner del Limit Break de Madara y de Kaguya. Y obviamente podréis utilizarlos en este evento. No creo que sean ni de broma malos, sobre todo Madara. Madara es muy bueno, teniendo en cuenta que el enemigo es Wisdom, que reduce el daño recibido, que pega una auténtica barbaridad. Pues Madara es una bestia. Y aún así, Kaguya también será muy pero que muy interesante de cara a de llevarla a cualquier equipo para este impact. Así que sin más, vamos a darle caña. Repito, vamos a utilizar este equipito. Yo he cogido un Hashi Samurai. Para de amigo, que ya sabéis que pues me duele, no tengo a Hashirama Samurai. Es lo que hay, vamos a ver. Bueno, las primeras fases, estos señores no se les puede stunear, no se les puede movilizar. Y aparte cuando utilizan sus jutsus, o sea sus jutsus, cuando pegan, de hecho, no sé si este lo hace también. Estoy seguro que el de Idara sí que lo hace. Cuando pegan vaya, son bastante molestos porque aplican efectos de estado alterados. Aquí sí que es cierto que es importante tener suerte con algunos de los red sets, no voy a mentir. Este evento menos de 50 turnos no me parece lo más fácil del mundo, ¿vale? Veis, aquí me ha pegado y me ha aplicado Sleet Damage. Tiene un porcentaje de aplicar Sleet Damage cuando pega. Pero bueno, repito, que no es el impact más fácil del mundo para hacerlo menos de 50 turnos. Obviamente, si tenéis al Gaara, que sé que muchísima gente ha tirado al Gaara, ¿por qué? Porque sois unos calentados. Yo dije, por favor, no lo hagáis, porque tal, 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 tal. En fin, os calentáis muchísimo. Pero bueno, lo entiendo al mismo tiempo. También te puedes tunear con ese jutsu. No sé si depende de la vida que le falte o algo así, porque me ha dado esa sensación. Como que las primeras veces nunca stunea y luego las siguientes como que te stunea un montón de veces. Pero bueno, como habréis visto al principio, ni siquiera me he pasado este evento aún, ni en menos de 50 turnos, ni en ninguna de sus condiciones de victoria extra. ¿Veis? Aquí me has tuneado. Y de hecho no puedo hacer ultra combo con este porque no llega. Así que vamos a esperar un poco. También es cierto que hay que tener en cuenta un par de cositas de este equipito, ¿vale? Creo que con esto podríamos llegar a matar. Voy a quedarme aquí. Hay que tener en cuenta un par de cositas de este equipo. Y es que mi Naruto Dual no tiene dupes. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque renta mucho llevarlo con dupes. Porque aquí con el jutsu pues tenemos un porcentaje, una probabilidad de no consumir chakra con este jutsu. Que ya sabéis que es buenísimo y que con golpear con un aliado más hace ultra combo. De verdad que es una auténtica bestia. Pero obviamente pues no tenemos esa oportunidad. Y hay que tenerlo en cuenta. Así que ¿me renta hacer ultra combo aquí? Yo creo que no. Vamos a seguir tirando jutsus con este, que con suerte no consumimos chakra. Sí que es cierto, repito, siempre podemos hacerlo con el Naruto, pero Naruto tiene más coste de chakra, así que es más arriesgado que no te salte el dupe, vaya. Porque recuerda que también, bueno, que Naruto ni siquiera puede pasar, vaya. A veces me lío con algunas cartas que hace ya bastante que no uso. Pero en fin, vamos a quedarnos por aquí. Con suerte nos saltará el crítico. Y a bajar lo máximo, lo más rápido posible la vida de este Deidara, la verdad, que es también bastante, bastante molesto. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Repito que este impact no me parece fácil, vaya. Aún no lo he jugado mucho, insisto en ello. Pero bueno, vamos a intentar que nos pegue al Madara, que así no recibiremos daño. Sí que es cierto que te sella la recuperación de chakra, te sella la recuperación de vida. Son muy, muy, muy pesados estos dos, la verdad.
Me ha sellado el Jutsu, pero bueno, no importa. Lo que haremos en el próximo turno será tirar la ulti de... ¿Voy a tirar la de Naruto? Supongo que sí. Veis que aplica ahí, ¿ves? Con solo básicos te sella la recuperación de chakras. Muy molesto, la verdad. El objetivo es llegar a la fase final y meterle al enemigo los dos efectos de estado alterados estos del Naruto Dual. Recordad que le podemos hacer un 60% extra de daño del elemento beneficioso o perjudicial, mejor dicho, para él. Así que hay que tenerlo en cuenta. Lo que tengo que empezar es a tanquear con Sasuke. ¿Y es por qué? Por dos cosas. Por los counters. Que recordad que este personaje tiene counters y que pega una auténtica barbaridad. 4000 por counter está muy, pero muy bien. Y aparte, teniendo en cuenta que este personaje ya tiene la ulti cargada, pues no es malo tenerlo en primera ronda, o sea, en primera fila, perdón. Porque así evitamos que nos pueda sellar el chakra. Bueno, no lo evitamos, sino que por mucho que nos selle el chakra, nos da totalmente igual porque ya tenemos su ulti cargada. Pero bueno, aquí vamos a tener quizá algunos problemas, la verdad. No sé si me rentaría pasar ya a la siguiente fase, es que no lo creo. Porque no tengo las ultis de daño preparadas. Y es que, repito, este mapa no me... Este Super Impact me parece bastante, bastante complicado. Pero es lo que hay, es lo que hay. Siempre podéis coger, cuando tengáis algún tipo de problema respecto a estos eventos, coged e invitad a algún amigo que haya tirado el banner. Siempre podéis tirar de Reddit, siempre podéis tirar del Discord, que lo tenéis siempre en la descripción, para ver si hay gente que haya conseguido al personaje en cuestión, que recordad, Gaara está chetado para este Super Impact, obviamente, e intentar conseguir en menos de 50 turnos, que con un Gaara es un paseo, obviamente, así que yo lo haría, vaya, yo lo haría. Aquí sería bastante molesto que no sella el cambio. Bueno, supongo que no es lo peor que podría haber ocurrido. Pasamos ya a la siguiente fase y vamos a intentar pegar lo máximo posible. Obviamente no tirar ninguna Ultimate Bravery, que de hecho no tengo ninguna cargada aún, hasta que no podamos tirar los dos jutsus del Naruto, ¿vale? Es importante. Vale, aquí vamos a aprovechar y vamos a tirar esto por aquí. Aunque sí, yo creo que renta más esto. Vamos a ver, el Deidara este de la última fase es quizá el menos peligroso. Bueno, no el menos peligroso, es el más peligroso. Pero como es el que menos vida tiene, realmente se puede one-shotear de una forma relativamente fácil. Repito, siempre podéis llevar el Rotuto, que me parece una carta muy olvidada, porque está muy, pero que muy olvidada. Pero que es una bestia, es una auténtica bestia. En fin, objetivo ahora. Veis, es que sella la recuperación de chakras, muy, pero que muy molesto, la verdad. Bueno, no importa. Esto puede ser molesto porque me puedo sellar el Jutsu y no me gustaría, la verdad. No me gustaría nada que me sellase el Jutsu de... Así que me voy a quedar por aquí. Porque con suerte no llega por ese. Aunque igual sí que llega. Vale, no, perfecto, no llega. También he de reconocer, gente, que no tengo este impact entrenado, ¿eh? No tengo este impact entrenado. Vale, ya tiene el 60% de daño extra. Y el objetivo ahora es, obviamente, reventarle con la ulti de Hashirama Samurai. Sinceramente, tampoco creo que le hagamos excesivo daño. Pero bueno, hay que ir tirando con lo que tenemos. Vamos a ver si tenemos suerte, salta algún crítico, estaría bastante guay. Ahora que estamos cerca del Naruto Dual, conseguimos esos 250 extra de ataque y esa probabilidad de crítico, que estaría muy, pero que muy bien. No lo conseguimos y lo dejamos tocadito. Va a estar peligroso, va a estar peligroso. Ya sabéis que la última vez que intenté pasarme este Super Impact, tuvimos varios problemas al final y ni siquiera lo... Uff. Va a volver a ocurrir. Yo creo que nos vamos a quedar a las puertas de matarlo. Seguimos con el chakra sellado. Danger irá abajo. Pero está peligrosa la cosa, ¿eh? Está peligrosa la cosa. Buah, y sellados de cambio. Esto es malísimo. Continuous. Bueno. Hacemos un ultra combo por aquí. Sinceramente, creo que no lo hacemos en menos de 50 turnos. Es que no puedo cambiar. Este es el problema de venir a esta fase. Es que en las anteriores también te molestan muchísimo que nuestros efectos estén alterados. Bueno, vamos a tirarlo para abajo. No quiero que en ningún caso que me pueda pegar a varios. Pero no está la cosa muy allá. Es que... quizá cambiar, meter al Jiraiya, o sea, al Jiraiya, al Madara o al Naruto debajo del Naruto Dual. Poner al Naruto Final Valley en la zona central.
para que en el caso de que me estropee una rotación, no me estropee a los dos Braveries, que son los que más daño hacen. Porque fijaos en el daño que acabo de hacer ahí. Es una auténtica barbaridad. Solo con un jutsu, ¿eh? Aquí el problema no es pasárselo ya, sino que el problema es... ¿Llegaremos a hacerlo en menos de 50 turnos? Yo creo que no. No sé si esto lo matará. Lo hemos matado. Pero sinceramente, no sé si lo hemos hecho en menos de 50 turnos. Y aunque lo hayamos hecho, me parece que habrá sido de suerte con 49, 50, literal. Pero vamos, no lo creo. Lo hemos conseguido. Sinceramente, no estoy contento con esta guía. La voy a subir igual porque, al fin y al cabo, no sé si lo voy a poder hacer mejor. Obviamente se podrá hacer más seguro con otros equipos directamente orientados a burstear, pero hacerlo menos de 50 con las unidades de las que yo dispongo, complicado, teniendo en cuenta que es un impact bastante molesto, que te aplica demasiados efectos de estado alterados. No es imposible, obviamente, ¿eh? No es imposible. Repito que podéis intentarlo con este equipo, que es muy pero que muy asequible. Simplemente repito que tenéis que ponerle el Limit Break al Rotuto. Y obviamente dentro de nada, de dos días, tendréis también el Limit Break de Madara, que es una muy pero que muy buena opción para este impact. Así que nada, vosotros decís, habéis visto que es posible con este equipo, sinceramente, aún haciéndolo bastante mal. Creo que hay que estalear más en la fase 2 y entrar con ultis a la tercera fase, porque es que, como habréis visto, la ulti de mi Naruto Six Path ha sido totalmente inutilizada. No he podido tirar nada porque he estado totalmente todo el rato sellado. Creo que lo óptimo sería tirar la ultimate con Hashirama Samurai y cambiar a Sasuke Final Valley y que él tanque todo después de tirar la ulti. Creo que eso sería la mejor situación, ¿vale? Así que si lo hacéis, no lo hagáis como lo he hecho yo, porque ha sido, creo que, tristísimo. Coged y haced lo que os acabo de decir. Entráis a la tercera fase, le pegáis los dos jutsus de Naruto Dual, Ultimate de Hashirama Samurai, y cambiáis directamente, a ser posible, al Sasuke Final Valley, tirando ulti o no tirándola. Pero el objetivo es que no os puedan estropear la segunda línea, tal y como estamos colocados, porque también supongo que podríamos hacer algo así y colocarnos mejor, ¿no? Para que la segunda línea no sea el 100% de nuestro daño, que si la estropean es quizá demasiado peliagudo. Pero bueno, vosotros decidís. Así que nada más, como siempre, como os he dicho al principio, os recomiendo pasaros por el directo. Estaremos en directo hoy, de hecho, farmeando este evento. No sé si estaremos probando distintos equipos, porque este no me ha terminado de gustar. Aunque bueno, lo hemos conseguido en menos de 50 turnos, esas 10 perlitas. Y también tendréis dentro de muy poquito la guía de menos 28 de coste, que repito, como veréis ahora mismo y como habéis visto al principio, pues no la he hecho aún, Estos días no he tenido nada de tiempo para jugar, a pesar de que, bueno, soy relativamente libre. Así que, nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Repito que estoy en directo, twitch.tv/cacesinigrate. Hoy es día de Naruto, hoy es domingo, así que estaremos jugando al Blazing. Si queréis pasaros, estáis 100% invitados. Nos vemos ahora mismo. Hasta luego.